Hoy, en Madres de la Plaza, en el primer bloque, el abrazo a Lecuni. En el segundo bloque, la marcha número 1978, del jueves 17 de marzo de 2016. Espacio tan amado, soñado, militado y deseado por las madres, este espacio en la Exesma, este espacio de las Madres de Plaza de Mayo, donde con un grupo de compañeros tratamos de transformarlo a través del arte, de la memoria y de la cultura y de la educación en vida. Este espacio tan nefasto y tan oscuro en otras épocas, a través de todas las acciones y todos estos años, hemos logrado transformarlo en un espacio cultural referente, creo que a nivel mundial, si se quiere, porque creo que no hay otros lugares de memoria con esta impronta como la que tiene la Exesma y en particular el Lecuni. Porque es un lugar donde hay vida, es un lugar donde hay oxígeno, es un lugar donde se trastocó lo oscuro que era esto. Yo el primer día que entré sentí un escalofrío, pero dije yo me quiero quedar acá. Este lugar de resistencia es vital para toda la gente y para nosotros. Nosotros lo tomamos como nuestro, esto va más allá de una ideología o de una postura, esto es un lugar de resistencia, de arte, de música, de teatro, un lugar donde vino gente, si yo nunca pensé que acá podía encontrar esto, gente que había estado acá en momentos oscuros, que si yo no puedo creer que hayan trastocado esto y lo hayan convertido en lo que es. Y esto es lo que es muy simple, es muy sencillo, pero es eso, acá hay vida, antes hubo otra cosa. Con esto, que era un lugar abandonado, sin nada y sin posibilidades de sumar nada prácticamente, y todo se ha hecho con muchísimo esfuerzo, todas las cosas que se hacen aquí, desde los talleres y los seminarios y las reuniones y las charlas y los espectáculos y la danza y todo lo demás, es de una altísima calidad. Financiamiento llegó en diciembre, todos los programas que hacíamos con Desarrollo Social, con PAMI, con Educación, con Ministerio de Trabajo, ya no se van a poder sostener de la misma manera. Nosotros no bajamos los brazos porque creo que nuestro estandarte es la esperanza, es seguir adelante, es seguir esta lucha porque creemos en esta patria multiplicada, creemos en que se puede convertir y se puede ir hacia adelante todos juntos, soñando este país que nos dejaron Néstor y Cristina y que no les vamos a entregar así de fácil. No les va a ser tan fácil porque estamos todos nosotros soñando y sosteniendo lo que ellos nos dejaron. Hay que abrazar este lugar porque este lugar lo dejás y en cualquier momento te pueden poner un shopping. Entonces esto no hay que abandonarlo nunca porque el ejemplo son las madres que después de 40 años o 39, siguen al pie del cañón y no las mueven ni con tanques, ni caballos, ni uniformes. Y bueno, lo menos que podemos hacer es seguir esa historia y seguir ese camino que empezaron ellas, obviamente. Esto es un logro, una conquista de la gente, básicamente, ¿no? Recuperar este espacio para la cultura, para la creación y todo lo demás. Todos los artistas que están hoy, Arbolito, Alejandra Pastor, los musiqueros, y un montón que se han sumado desde abajo del escenario, como Mónica Brand, como Paula Ferré, como Hernán Crespo, y como tantos otros que quizá me olvide que están aquí presentes, Rodo García y tantos otros,
Todos han llegado, los que han llegado desde el público por amor a esta casa, por amor a las madres, y los que están actuando han llegado desinteresadamente a este espacio, como Arbolito, como Alejandra, como Musiqueros y como tantos otros. Así que bueno, es un agradecimiento enorme a estos compañeros porque es toda una movida y ellos también trabajan de esto. Y traer los equipos y traer la batería y tomarse el flete para traer también es una inversión. Para que bueno, todos disfrutemos de ese arte y estar todos acompañados y abrazados, ¿no? Con esto se lleva en el corazón, o sea, las madres las llevamos en el corazón, las madres son nuestras madres, las vamos a defender a capa y espada toda la vida, eso es eso. No hay gobierno ni no hay nadie que nos pueda quitar eso. Entonces, que lo sepan, que a las madres nunca van a estar solas. Y la verdad que Lecuni es un equipo, tenemos unos compañeros de fierro, por ahí Vero y yo somos las que estamos dando la cara, pero bueno, Lecuni tiene un gran equipo de compañeros que están poniendo el cuerpo, el alma, la cabeza y el corazón. Así que bueno, vamos para adelante. Este abrazo tan necesario en estos tiempos tan difíciles, duele la patria por estos días. Duele, pero también nos convoca y nos compromete. Junto con la Chiqui somos solo una partecita. Hay muchos compañeros aquí, muchos compañeros que ponen el alma, que ponen el cuerpo, que ponen el compromiso. Yo les pido un aplauso para todo el equipo de Lecuni. A todos nuestros compañeros que aman este lugar, que lo defienden, que están aquí y que vamos a seguir aquí, que no van a poder con nosotros, que esta casa está más viva que nunca, más viva con todos ustedes y con todos nosotros haciendo, construyendo. La casa de las madres de Plaza de Mayo, la casa de la maravilla. No les vamos a permitir, claro que no. Por eso este lugar, esta casa, se convierte en un espacio de resistencia ideológica y cultural. Esta casa los invita a eso. Necesitábamos este abrazo. Los necesitábamos a todos ustedes, porque somos un grupo de personas que amamos a las madres y que amamos esta construcción de este lugar que fue el lugar del horror y del dolor. Hoy es un lugar, mírense, un lugar lleno de amor y de vida. Los necesitamos, los vamos a necesitar. Ya les vamos a ir contando cómo vamos a seguir haciendo. Bueno, ya fueron escuchando la forma en que vamos a construir esta casa. El Estado ya no está más aquí, pero estamos nosotros, están ustedes. Y hay muchas puertas que tocar, hay muchos otros que se van a sumar. Y esta casa va a seguir construyendo con todas sus propuestas, como siempre lo ha hecho en estos 8 años. Así seguiremos construyendo. Así que vengan y díganle a sus amigos y que seamos muchos, multipliquemos nuestros corazones en esta casa. Esta es la casa, la que te invita, la que te espera, la que palpita. Esta es la casa, ay madres mías, la que celebra la maravilla. Entre los muros brillan 1000 soles, crece un futuro lleno, lleno, lleno de flores. Y en esta casa, gira que gira, y en el espanto, la maravilla. Cantan los pájaros, retumban voces, se multiplican los corazones. En esta casa, ay madres mías, brotan y brotan todas las vidas. En esta casa, gira, que gira, que gira, que gira. Y en el espanto, la maravilla. Thank you.
Imagínense lo que fue entrar acá por primera vez. Desembarcamos en un lugar asociado con el terror. Escuela de Mecánica de la Armada. Y la muerte. Con el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. También están nuestros otros hijos. Los que vienen, los que participan de los talleres, los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión: resistir desde la creatividad. Y un objetivo. Qué maravilloso es crear cultura para todos.
Animémonos, probemos, aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace muchos años que no lo veía a Eve y fue una emoción muy grande de verla y de abrazarla, porque simbólicamente y materialmente y la considero como una madre para mí. Y fundamentalmente porque en la década aciaga de los 90, que algunos dicen que esta no es igual, pero yo creo que tiene mucho de parecido, además de nuestra organización nacional, la única organización que nos ayudó fueron las Madres de Plaza de Mayo y fundamentalmente nuestra querida compañera Eve de Bonafini. Nosotros hicimos una huelga para que nos cierren la mina en el Congreso de la Nación, donde no es novedad que siempre hay y habrá traidores a la patria, como los que votaron ahora esta ley infame que nos condena a nosotros y a nuestra generación al pago usurario de la deuda externa que fue contraída por una dictadura cívico-militar, donde el otro día, por ejemplo, se hace mucho hincapié con el tema de Milagros Salas, que está detenida, pero no han detenido, por ejemplo, al padre de Macri, a los Bujebor, a los Roca, que nos han robado prácticamente el país y que nos han condenado a la miseria, a nuestros hijos y a los que vendrán. Y en esa marcha y en esa huelga de hambre que hicimos, estuvo Eve con nosotros. Nosotros reafirmamos y lo seguimos reafirmando ahora que también estamos en peligro de un cierre en nuestra empresa, de que queremos un Estado para todos, un Estado, como decía el compañero Germán Abdala, liberador, no el Estado para ellos, para los ricos, para los grupos económicos. Y estamos aquí para volver a colocar el tema nuestro en Río Turbio, porque sabemos que tarde o temprano vamos a estar acá, porque no somos una burbuja fuera del contexto del país, donde hay más de 100.000 despedidos, donde otra vez la miseria y el hambre a rondar en las calles argentinas. Estamos acá para poder unirnos con todos los compañeros, con todos los que quieren pelear contra Macri, su modelo neoliberal perverso y entreguista. Estamos porque estamos dispuestos a enfrentarlos y a derrotarlos, compañeros. Hasta la victoria siempre y muchas gracias, compañeros. Yo no sé cómo Macri no se da cuenta que me da tanta letra todos los días, que no sé qué por dónde empezar. La verdad que no sé, y eso que voy a... Tenemos un acto, dos actos cada día, las madres. 22 actos en un mes, imagínense ustedes lo que es. Ayer estuvimos en el acampe de los bancarios. Lo habían organizado los compañeros de la Comisión Interna de Credicop y después fuimos todos a la campe con los compañeros. La verdad que estuvo muy bueno. Me parece que todos tenemos que ir. Hay poca gente que sabe que hace un mes que los compañeros están en la calle, durmiendo y viviendo en la calle. Me parece que habría que tener más gente al lado de ellos, porque hoy les pasa a ellos
y mañana nos puede costar a nosotros. Así que es muy importante acompañar a estos hechos políticos que son aislados, pero que están demostrándonos qué es lo que pasa. 47 compañeros despedidos del Banco Central. Ya hay el primer pueblo fantasma, Fray Luis Beltrán, 17.000 habitantes. Cerraron una empresa que se llama AMSIN, que le da de comer a todos. Todos viven de esa empresa. La acaban de cerrar. Cerraron el pueblo. La gente llama desesperada, 17.000 habitantes, hay comerciantes, hay todo lo que exige un pueblo, escuelas. Parece que van a cerrar todo. El primer pueblo fantasma creado, fomentado y apoyado por este hombre que dice que es presidente, por este hombre que es un... No sé, ¿qué le podíamos decir? Ya le dije de todo. Tráiganme, por favor, algunos nombres nuevos para decirle a... No, pobre gusano. Los gusanos se comen, este tipo ni va a comerse. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer desde acá es el repudio más intenso, más dentro de mi alma, de mi corazón, del corazón de las madres, a que Obama vaya al Parque de la Memoria. Es una vergüenza que lo dejen entrar. No porque el Parque de la Memoria nos interese tanto a las madres, pero es una ofensa a todos los pibes que están en la foto ahí, que murieron asesinados y torturados por culpa de ese país, de los yanquis. ¿Cómo vamos a dejar entrar a ese hombre ahí? No tienen vergüenza. Además, se permitió criticar a Cristina. Ni al país tendría que entrar. Un tipo que critica a una mujer como Cristina, no deberíamos dejarlo entrar al país. Tanto preocuparse si van a entrar más paraguayos, más bolivianos. ¿Por qué no lo he hecho a este hijo de puta que viene ahora? Y es una mafia. Es una mafia, son una mafia que la forman entre todos. Este estaba rodeado de brujos, de brujas, y él es mufa. Donde va, pasa algo. Así que no hay que nombrarlo, porque es mufa. También, antes de convocar para el jueves, quiero decir que murió otro hijo de Azucena. El año pasado perdí un hijo, además los que tiene desaparecidos, y esta semana que pasó, murió otro hijo así de un ataque. La verdad que estamos muy tristes las madres, porque a esta edad perder los hijos es desesperante. Así que pido un aplauso para ella, que ha hecho mucho esfuerzo para venir siempre. Y ahora la convocatoria para el jueves. El jueves tenemos que venir todos y quedarnos en la plaza hasta que amanezca, compañeros. Tenemos que estar, juntarnos. Nadie le puede ofrecer a Macri, como le ofreció Estela, que iba a durar poco la marcha. Durará poco la que hagan ellas. Nosotros nos vamos a quedar hasta que queremos, hasta que se nos dé las ganas. Porque más ocupemos la plaza, más le demostramos el repudio y el asco a Macri y a Obama, que son dos seres absolutamente detestables. La marcha es contra Obama y contra Macri. Contra Macri y contra Obama. Y esencialmente contra los despidos. Y acompañando y reivindicando a los compañeros trabajadores. No son ñoquis, no son tipos que no van a trabajar, no son tipos que no saben lo que hacen, no son tipos que hace un día que están. Son hombres y mujeres que hace tiempo que trabajan y los echaron como perros. Reivindiquemos a los compañeros despedidos y sobre todo un repudio desde lo más intenso de nuestro corazón a Macri y Obama. Obama que se vaya, que no venga. Y Macri que se quede callado porque la verdad que es un gran hijo de mil. El 23 y 24 de marzo, como una cachetada a la historia, a nuestros hijos y a nosotras las madres, llega Barack Obama al país. El representante de un país que diseñó el Plan Cóndor para llevarse a nuestros hijos y a miles de militantes políticos de toda Latinoamérica. Un país que enseñó a matar y a torturar. Que mató a Saddam Hussein con la excusa que tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Que además apoyó sistemáticamente a Israel para que bombardee al pueblo palestino. Que construye muros en la frontera con México para denigrar a los llamados espaldas mojadas. Y que tiró las únicas dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki.
La invitación del presidente Mauricio Macri nos parece vergonzosa, como así también lo que él representa, la desocupación y el hambre para todos los argentinos. La Asociación Madres de Plaza de Mayo repudia con todas sus fuerzas la llegada de Obama. Y también queremos convocar a todo el país, a todo el pueblo, que llenemos las plazas. Las plazas son nuestras y ellos no van a poder con nosotros, porque nunca un dictador como Macri le puede ganar a un pueblo llenando las plazas.